y las lágrimas se me escurrían. Cuando íbamos en camino, me dice: ¿Quieres una cerveza? Este hombre me agarra del pantalón que tenía en ese momento puesto y lo rompe. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ali Piriboy. Hola a todos mis piris y a todas las personas que están llegando por primera vez. Los invito a que se suscriban en la parte de abajo. Ahí también se encuentran todas mis redes sociales. Es una nueva sección de mi canal. Se trata de todas mis historias. Siempre sube caminando en mi vida, rápido o lento, ya ni recuerdo, pero te encontré. Sí, estoy enfrente tuyo y lo único que quiero es compartirlo con ustedes. Sí, este es mi mundo, donde lloré, sufrí, grité, tuve miedo, pero sobre todo, en este momento que estoy caminando, abro mis manos y digo, soy feliz. Sí, soy feliz. Y cada vez que amanece, es una nueva historia. Había un lugar público en la ciudad donde yo vivía, que siempre uno acudía a este lugar, pedía las llaves prestadas y le prestaban a uno un teatro. Se llamaba La Casa Cural. Todo transcurría normal. Recuerdo que el sacristán me abrió la puerta. Le dije: Mira, hola, ¿cómo estás? ¿Será que tú me puedes ayudar? Es que vengo a pedir prestado el teatro del lado. Este es muy amablemente, me da las llaves y me dice: No, mira, aquí están las llaves. Y yo me voy a mi práctica normal. Cuando estaba en la práctica, la conexión de los cables que estaba utilizando se ha prendido. Eso pasó de todo. Yo me puse de todos los colores. Y yo, Dios mío, me va a tocar pagar todo esto. La única solución que yo tenía en ese momento era que me regresara a la casa cural, que pidiera conexión con una extensión que tenía de cables, y así lo hice. Llegué a la casa cural y el sacristán me dice: Oh, espérate un segundo, mira, en la parte trasera hay un padre nuevo que te quiero presentar. Y yo, ok. Cuando íbamos en camino me dice: ¿Quieres una cerveza? Y yo, no. Mi pensamiento era: qué raro que me ofrezca trago. Esta persona me lleva a la parte trasera de la casa cural y me dice: Mira, este es el padre, te lo presento. El padre me tiende su mano y me saluda, pero en el saludo me pasa el dedo, me lo pasa en la mitad, y yo en ese momento fue súper extraño, pero lo dejé ir porque yo dije: Bueno, eso es algo normal, algo que de pronto se le fue la mano. Bueno, no sé, lo dejé pasar. Bueno, cuando me pasó la mano, me hablaba en jeringonza, que quiere decir como en un lenguaje que no puedes entender. Me decía como: a la chupé, a la besé, a la pared. Pero yo decía: qué raro este francés, porque el monaguillo cuando veníamos me decía: No, es que eres de Francia. Yo, qué raro. Con tal, yo me fui, conecté mi cable y seguí con mi rutina normal de ensayos. Hasta ahí va todo normal. Pasan las horas y yo termino mi ensayo, mi rutina diaria con las niñas. Me tocaba devolverme a desconectar el cable unas horas después. Regresé, el monaguillo me abrió la puerta y me dice: Oh, mira, que el padre ya se va, para que te despidas del padre. ¿Quieres una cerveza? Y yo, bueno, pero esto está demasiado raro. Esta persona me está ofreciendo cerveza en una casa cura. Yo, no quiero. Él me dice: No te preocupes, yo desconecto el cable, ves, tú despides al padre. Y bueno, ok, me fui a despedir al padre, que se iba. Y yo, bueno, padre, adiós. Le paso la mano, este cura, supuesto cura, me pasa el dedo otra vez por acá. Yo, no, esto ya no es normal. El cura me agarra y me dice: No, siéntate. Y yo le dije: No, pero es que yo ya me tengo que ir. Y me decía: No te preocupes. Y me seguía hablando en jeringonza. Y yo no entendía. Yo le dije: No, yo me voy. Cuando yo le digo: Ya me voy, me levanto. Y este hombre me agarra del pantalón que tenía en ese momento puesto y lo rompe. Y yo quedé como así. Y yo decía: Él es el Hijo de Dios. O sea, y las lágrimas se me escurrían. Y yo decía: Y el pantalón, me rompió el pantalón. O sea, era algo que yo, wow. Lo recuerdo y me da impotencia. Porque yo era un niño y yo no sé si era mi mente muy inocente. En esa época yo decía: Dios mío, esto vivía en un país donde el 80% son católicos, donde te dan clases de religión desde que tú tienes uso de razón, y la persona que es un enviado de Dios y está en una casa cural
me estaba tocando en ese momento y yo estaba en shock. Yo no lo, o sea, es la única vez en mi vida que yo me he sentido con pánico. Como estaba así, súper tieso, y yo no podía hablar, no me podía mover. O sea, y ya tenía el pantalón abajo, era algo increíble. Ya tantas cosas que me han pasado en la vida, se me vinieron muchas imágenes en la cabeza y yo decía, como la misma ira con lo que estaba pasando. Yo recuerdo que el poco caucho que quedó con el pantalón me lo sujeté y comencé a gritar, a tirar estatuas, monumentos, a tirar todo lo que había dentro de la casa cural. Intenté salir y el sacristán que estaba en ese momento, que me estaba ofreciendo las cervezas, hace un momento me había encerrado con ese cura dentro de la casa cural. El cura ya me dijo, no te preocupes, ayúdate. Claro, ya vio vírgenes, cristos y todo absolutamente roto. Esa fue la única forma que me abrió la puerta. Pero esto nunca se lo dije a nadie, porque tenía mucho miedo. Y nada, me fui corriendo con el pantalón roto y la gente me preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo le decía, del nervio que tenía y la impotencia. Yo le decía a la gente que me había caído de una bicicleta, pero no me había caído de una bicicleta. Estuve a punto de ser violado por un sacerdote. En lo único que yo pensaba después de todo esto era que hubiese pasado donde yo hubiera mandado a una de estas niñas de 10 años a la casa cural a desconectar los cables. Y esto es una de las historias de mi vida que me han hecho ser fuerte, que me han hecho pensar que el Dios lo llevas tú en tu corazón, que tú no necesitas ir a un lugar a demostrar cuánta fe tienes, sino que todos tus actos y todas las cosas buenas que hagas siempre van a ser bien compensadas. Y que cuiden a sus hijos, cuiden a su familia, cuiden a todas las personas que quieren. Y esta es una de las historias de mi vida que quería contárselas a todos ustedes, sin ganas de reprochar a ninguna religión ni de reprochar absolutamente a nadie, solamente para mostrarles que las experiencias de la vida te hacen más fuerte dependiendo cómo las tomes. Comparte este video si te gustó, dale like y no olvides suscribirte. Compartir, no se te olvide compartir, comentar, darle like y sobre todo suscribirte. Nos vemos en la próxima historia. Beso y un abrazo.